Bienvenido, Serafín. ¡No puedes detener la procesión! Controlarlo. No.
reino del pecado ya no está bajo el control de la carne. Cuanto más tiempo esté en la tierra, más crecerá. Podemos usar un portal para seguirlo. Debemos reactivarlo y regresar a la tierra.
tierra, pero hay que reconfigurar los anillos del teletransportador para activarlo. Hay que darse prisa. El icono del pecado se hace más poderoso cuanto más está en la tierra. Inserta a Vega para activar el portal. Sistema controlado. Trazando rumbo hacia la dimensión de la Tierra. Ahora lo veo. Soy el padre, Dr. Hagen. Debes alinear los demás anillos del teletransportador. Hay que reactivar el portal. El icono del pecado se hará más poderoso cuanto más esté en la Tierra. Thank you.
La Campmaker necesita que los demonios consuman la Tierra para salvar su mundo.
Al despertar al icono del pecado en Urdak, se ha roto el sello. Ahora los demonios pueden cruzar libremente el vacío. Has condenado a su pueblo y a este lugar sagrado para toda la eternidad. Pero traer al icono aquí fue una temeridad. La arrogancia de la Campmaker ha destruido el paraíso.
los anillos alineados se ha abierto el portal dimensional a la Tierra. Llega a la plataforma de lanzamiento y crúzalo. A la Tierra no le queda mucho tiempo. Maker está cerca, no puede dejar que salgas de aquí con vida. Cuando lleva el orbe dentro del pecho es invulnerable. Si se le extrae, caerán sus defensas. Hemos sobrevivido milenios. Hemos sacrificado a otros en aras de la prosperidad para que, a cambio, se redimieran. ¿Quién eres tú, un humano, simple mortal, para desafiar nuestras tradiciones?
y soy la talla bruta de los medios siervos de nuestra fe. Tú has roto el sacrificio de Urdak. Tus transgresiones ponen en peligro